poquito, ¿no? Pero bueno, como este mes y medio, ¿no? El playoff es diferente y bueno, muchos alicientes, muchas ilusiones, muchas ganas de que lleguen los partidos para hacer las cosas bien, para disfrutar con nuestra gente y bueno, pues mañana tenemos ganas de que llegue el partido para volver a hacer un buen partido para conseguir el objetivo que hace mucho tiempo nos marcamos, la primera vez que llegamos aquí a Ponferrada y pues, tenemos una oportunidad muy importante de poder conseguirlo. Sabemos que va a ser difícil, vamos a tener enfrente un rival que va a morir matando, como hemos dicho otras veces, como cuando vino el Cartagena, y en nuestras manos está dar nuestra mejor versión para conseguir ganar la eliminatoria y conseguir el ascenso. Imagino que después del partido de la ida me ha costado rebajar al poli. No, porque tengo un vestuario súper súper humilde. Durante toda la temporada hemos dicho siempre lo mismo, que en fútbol no puedes dar nada por hecho y nosotros no lo vamos a hacer este último partido. Sabemos, vuelvo a repetir, que vamos a tener un rival que va a morir para conseguir darle la vuelta a la eliminatoria y nosotros tenemos que tomarnos el partido como hemos hecho durante todas las eliminatorias. Un partido más que queremos ganar y es lo que vamos a intentar hacer desde el principio, ir a buscar al Hércules para ganar el partido. No, quiero decir, me suele decir en estos casos que los 10-15 primeros minutos el rival se supone que va a salir a muerte y que pueden ser claves. Superar ese inicio que se prevé en tromba del Hércules será realmente la clave o un partido tan largo puede ser. El partido va a ser muy largo, pero si el Hércules sale a muerte esos 10-15 minutos, nosotros tenemos que salir el doble. Tenemos un buen resultado, pero las ganas que tiene el Hércules nosotros tenemos que multiplicarlas por dos. Pues lo tenemos ahí al alcance de la mano y no podemos dejarlo escapar. Y si ellos van a poner todo en el asador, pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Luego el fútbol tiene muchas peculiaridades y se han visto muchas cosas. Nosotros no queremos ver ni otro resultado, ni otras circunstancias que se han dado en otras eliminatorias. Nosotros queremos vivir nuestra eliminatoria, nuestro partido, nuestra final y vamos a ir a muerte a ganar. ¿Se asemeja en algo al partido de Cartagena aquí en casa? Sí, un grandísimo equipo enfrente que tendremos que hacer las cosas muy bien para conseguir pasar la eliminatoria y en este caso subir a segunda. Yo espero un Hércules que venga a buscarnos, que venga a buscar nuestra portería porque necesita ganar y necesita hacer goles. Con nosotros vamos a intentar hacer lo mismo, buscar su portería para hacer goles, para que necesiten hacer mucho más. En ese paralelismo que trazas con el partido del Cartagena, el resultado era también positivo. Se lleva el partido al extremo de las emociones, de las ansiedades, del ambiente, de la remontada, de la épica, y al final el partido de Cartagena aquí resultó de lo más normal. ¿No estamos sobredimensionando un poquito lo futbolístico también? Pero es que es normal. Desde Alicante, ¿qué van a hacer? Van a decir, bueno, ya tenemos la eliminatoria perdida, pues ellos aspiran a darle la vuelta, a que sea un día histórico para ellos, una eliminatoria muy cuesta arriba que se dé la vuelta, pasar a la historia, conseguir el ascenso, es su trabajo y es normal. Si nosotros estuviéramos en su situación haríamos lo mismo, ¿no? Intentar motivarnos, el crecernos, el ir a morir. Y en nosotros está pues, toda esa euforia, esa ansiedad que puede aparecer, pues que no aparezca. Lo hemos trabajado, sabemos que puede haber momentos que vamos a tener que sufrir y hay que hacerlo, ¿no? No nos podemos poner nerviosos, pase lo que pase durante el transcurso del partido. Hay cosas bien, mal, regular, nosotros tenemos que seguir siendo el mismo equipo y lo hemos hablado durante todo el año. En el fútbol hay muchas circunstancias que, bueno, pues que te pueden hacer caer, pero nosotros está el levantarnos y nosotros tenemos la suerte de jugar la vuelta en el Toralín con nuestra gente, que sabemos que si caemos ellos nos van a levantar y eso es lo que vamos a hacer, pase lo que pase durante el partido, marquemos, no marquen. Tenemos que ser el mismo equipo durante los 90, 95 minutos, lo que dure el partido, hasta que el árbitro diga que se acabó la eliminatoria.
y el Hércules será el mismo equipo. ¿Hay posibilidad de cambiar los automatismos de toda la temporada? ¿O es el juego del despiste del Hércules Kamikaze que saldrá con todo? No, no sé. No sé cómo entra el Hércules. Nosotros lo que hemos hecho es trabajar diferentes formas de ver cómo puede venir el Hércules a hacer dar la vuelta a la eliminatoria. Y creo que estamos preparados para diferentes registros del Hércules. Sabemos que tiene grandísimos jugadores, que el otro día el míster optó por una alineación, quizás aquí opte por otros jugadores, pero tenemos muy bien preparada la eliminatoria, muy bien preparado el partido, conocemos a todos sus jugadores y nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que ser la Ponferradina de esta temporada, de estos dos, tres últimos meses. Nos tiene que dar igual quién esté enfrente, cómo juegue, qué sistema. Nosotros tenemos que demostrar que lo que hemos hecho durante este tiempo es por algo, porque somos un gran equipo, somos una gran familia, somos humildes, trabajadores, y que se nos ha metido entre ceja y ceja el ascenso y que vamos a muerte a por él.